Hola chicos, soy Gerier, bienvenidos a un episodio de The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Vamos a echar una run con Napoleón, que sé que os lo prometí cuando lo desbloqueamos, pero luego me jugué una run con ¿quién fue? ¿Con Blue Baby? Ah, luego con Isaac, es verdad. Jugamos una con Blue Baby, luego con Isaac y dejé a Napoleón el pobre ahí triste. Me hice una run con él, pero en modo grid, en directo, lo podéis ver en el directo de este domingo pasado. Ha estado muy guapa, la verdad. Vamos a darle, Napoleón es un personaje bastante especial. Por un lado tiene algo negativo, que es que empiezas con uno menos de vida, ¿vale? Luego las estadísticas de daño son todas iguales, 1 de velocidad de ataque, 10 de tier delay, 3,50 de daño, 1 de velocidad, en fin. Empiezas con uno menos de vida, pero tienes este objeto, que creo que era de Void, me parece, ¿no? Este objeto es bueno, es bastante particular porque te permite absorber los objetos de pedestales, ¿vale? Absorber, ¿lo que significa eso? Pues como que te los comes. Si no quieres el objeto, ¡pum!, te lo comes. ¿Qué pasa? Si es un objeto pasivo, ganas estadísticas al azar, de 1 a 2 o incluso hasta 3. ¡Ey! ¿Qué pasa? Ah, se quedó como pillado el juego. Como de 1 a 3 o de 1 a 2 estadísticas al azar, ¿vale? Mejoradas. Por ejemplo, te puede aumentar el daño y te puede aumentar la velocidad, o te puede aumentar el tier delay, etc. Y si es un objeto activo, en plan el D6, el dado D6, por ejemplo, absorbes la utilidad de ese ítem, ¿vale? Tú conservas The Void, el objeto de activo desaparece, pero cada vez que utilices The Void para comerte otro objeto, activarás el anterior que te has consumido, ¿vale? Y así sucesivamente, cuantos más objetos activos absorbas. Está muy bien, ¿vale? Es un campeón bastante guapo. Pues puedes hacer muchas cosas. Por ejemplo, absorbes la Biblia satánica, por decir uno. Y cada vez que lo uses, ganas un corazón negro. O sea que mola bastante. Probabilidad de disparar un saco de huevos. Es como... es como un mal ítem, ¿no? Por ejemplo, hago así, pum, me lo como. Mira, 1 de daño y 0,50 de rango. Ya está, 1 de daño. Es como si me hubiese comido, no sé, Jesus Juice o algún objeto de daño, ¿vale? Entonces, no, como es un objeto pasivo, no absorbes la pasiva del ítem, pero ganas estadísticas. Eso sobre todo para objetos, digamos, inútiles o objetos que no te van a valer para nada. Pues te lo comes y tan contento. El problema es que me he comido este objeto y igual tendría que haber esperado después del boss. Bueno, no, es lo mismo porque no hay pacto aquí. Iba a decir, esperar el pacto, pero no. Estaría bien conseguir una batería. 4,5 sigue siendo muy poco daño, pero bueno. Ay, joder, estos enemigos que no paren de saltar, tío. A ver si podemos conseguir alguna batería. Tenemos la recarga del boss, nos faltarían dos habitaciones. Hay una allí, 5, nos faltaría una. Una habitación extra donde cargar este objeto. Vale, hay dos allí, perfecto. Voy a ir tranquilito, ¿vale? No voy a ir buscando por rush ni nada por el estilo, voy a ir a mi rollo. Y si llegamos a tiempo a boss rush o etcétera, pues perfecto, si no, pues pasando. No, no voy a preocuparme por eso. Más que nada es un vídeo introductorio, mostrándonos el personaje y tal. Y poquito más. Cuarto del sacrificio. Nah. Pa, pam, 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 pam. Super pereza, joder. Uf. Dios, que no me dé, ¿eh? Si te da eso, te quito un corazón entero, creo. Vale, bien. Me da Yera. Podemos duplicar los pickups. Igual podemos hacer algo con Yera, ¿eh? Si me saliese Blancard, podríamos absorber Blancard. Y ganaríamos el efecto de Blancard en el The Void, lo cual es bastante bueno. Voy a guardar la llave que me queda para un próximo cuarto del tesoro. The Hound. Odio que me salga este bicho. Ahora, tío. De los peores bosses que te pueden tocar, nada más a empezar, ¿sabes? Es que... ¿qué movimientos tan raros? Hacen unos movimientos tan extraños. ¡Hala! Corazón y medio fuera, ¿sabes? Ah, perfecto. Mis corazones de alma. ¿Eh?
Hay veces que este boss no me toca. Y otras que, mira, me toca 20 veces. Tier delay, rango, altura de lágrima. Y aparece tres corazones. Vale, devuélveme los corazones que me has quitado. Ahí está. Devuélveme los pelotudos. Y encima tenemos 3 de tier delay. Perfecto. Este objeto evidentemente no lo voy a absorber. Puedes absorberlo también si quieres, pero no. Ah, podía haber multiplicado. Nada. Pensé, podía haber multiplicado los corazones de alma, pero no. Tío, ¿qué me pasa? Estoy un poco tontao, ¿no? Escúchame, ¿conseguiremos Small Rock en alguna run? Ay, perdón. Bueno, el tier delay me viene genial. No hay daño, pues hay velocidad de ataque para pegar más veces. Ya está. Aunque por ahora 4,5 de daño me sirve. Uf, lágrimas penetrantes. Papito, atravesamos a los enemigos, ¿eh? Me gusta, me sirve también. Nada, oye, que Small Rock es un mito. Yo os lo digo, ¿eh? Small Rock es un mito. Ah, por cierto, en el directo de ayer también hicimos... desbloqueamos un desafío. Perdón, hicimos un desafío. Y desbloqueamos... Lo diré, macho. Si consigo terminar una frase algún día. Las lágrimas de guadaña, que están rotísimas, ¿eh? Me encantan las lágrimas de guadaña. Te las pueden soltar en pacto, pero creo que también las pueden soltar los cuartos del tesoro, ¿eh? Vale, muerto. Me sirve, me sirve. Es poco daño, pero me sirve. Últimamente estoy siendo demasiado de sirve, tío. Me sirve, ¿sabes? Me sirve. Vale, por fin, aquí tenemos una muy buena sinergia. ¿Cuál es? Vamos a llevarnos el clavo y lo vamos a absorber. Entonces, cada vez que utilicemos The Void, activaremos el este, ¿sabes? O sea, hacemos esto. Primero, lo voy a utilizar, evidentemente, no sé. Y me lo como, ¿vale? Ganamos daño, además. Me da también daño. No sabía que comerte un activo también te daba daño. Lo cual es maravilloso. Igual tuve que haber dado vida aquí, ¿no? Antes de... Soy retrasado mental. Vale. Voy a sacrificar un poco de vida. Hágalas. Un poquito más de vida, gente. Un poquito más de vida. Un poquito más. Missing Page, ¿qué hacía esto? Cuando recibo un golpe hay probabilidad de hacer daño a todos los enemigos de la sala. Bueno, y nos vamos a llevar la cola de Guppy. Que hace aparecer más cofres. Ah, no, no me dio daño. El aumento de daño fue por utilizar el clavo. Perdón. Hace aparecer más cofres, pero reduce la probabilidad de que aparezcan llaves. No es el mejor objeto del universo, pero bueno, es un objeto de Guppy. En el segundo piso, pues nos puede venir muy bien, Nos puede venir muy bien o nos puede venir muy mal. Es que no nos salgan llaves. Qué bueno son las lágrimas penetrantes. Y las lágrimas espectrales igual, Penetrantes y espectrales mola un cristo. A ver. ¿Nos llevamos el corazón? Voy a ver el corazón. Vale, muérete. Escucha, llevamos una run muy buena, ¿vale? Vamos a intentar no cagarla. Intentemos no cagarla, ¿vale? Tonsil, ¿qué es esto? Probabilidad de bloquear proyectiles con un familiar después de recibir de 10 a 20 veces. Recibir daño de 10 a 20 veces. Hasta dos familiares. Pues me lo voy a llevar, fíjate. Porque así aprovechamos el daño que nos hagan. Una llave. Muy bien. Necesito tamaño de lágrima. Necesitamos tamaño de lágrima.
Vale, voy a usarlo porque es uno de daño. ¡Ah! ¿En serio? Decía, ¿qué pasa? Que no sale nadie, ningún bicho. Era el cabrón ese. Uno de daño y uno de vida, es lo que quería decir. Tenemos, vale, iba a decir, ¿tenemos bombas? Podríamos buscar la habitación secreta que podría estar... Podría estar aquí, ¿eh? Vale, no, ahí no va a estar. Podría estar en la sala del tesoro. O sea, al lado de la sala del tesoro. Podría estar aquí. Efectivamente. ¡Uf! Ah, pensé, voy a tirar Jera. Si me sale una moneda blanca, tiro Jera. Pero no, no hubo suerte. Bueno, las moneditas no vienen mal. Y la sala del boss... Perdón, la sala super secreta va a estar 100% aquí, ¿no? Efectivamente. Vale, ya está. Voy a darle uno, si no me sale nada, pues adiós. Vámonos. Tum, 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 tum. Apoyón. Falta daño, ¿eh? Ya se empieza a notar. Ya empezamos, ¿eh? Falta daño. Ya empezamos. Uf, casi me cae encima. Cárgate a este, bien. Me falta daño. Si tuviera más vida, me podría pinchar aquí. Sacaríamos el tonsil. ¿No? Conseguiríamos llave. Ah, pero la llave no, ya hice pacto con el diablo. No puedo. Espérate. Ya hice pacto con el diablo, por lo cual ya no hay pacto de ángeles. Lo he usado mal. Tenía que haber esperado estar en una habitación con enemigos. Para sacarle partido, ¿sabes? Pero bueno. Bien, ya vi batería. Eso es maravilloso, gracias. Tenemos boss, pero no tengo The Void, por lo cual no voy a entrar. Lo que sí voy a entrar es a la tienda. Vale, tenemos una llave extra. Y me la voy a llevar. Y vamos a poner esto aquí. No me gusta nada, tío. Bueno, esto no está mal. El Funny Pack no está nada mal. Corazón azul. Estoy por llevarme el corazón azul solo para poder hacer el... El cuarto del sacrificio, ¿eh? Esto aquí arriba. Podría estar muy bien. Madre mía, tío. Me he empanado ahí. O sea, he visto la lágrima venir en cámara lenta. Os lo juro, ¿eh? La he visto venir en cámara lenta. Ay, Gerier, de verdad, tío. Es que a veces te comes unas hostias más tontas. Quillo, pisa, pabila. Dame algo poderoso. Joder, no me des tres cofres rojos asquerosos. Bueno, que molarían si tuviese Dark Boom, pero no tengo Dark Boom. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero bueno, ¿qué caderas son estas? Invisibilidad. No lo llevo. 1,11 de daño, 0,10 de velocidad. Perfecto, worth. Ah, no, espérate, ¿qué me ha dado? Ah, vale, no, lo he absorbido. Y dije, buah, me ha dado daño. No, 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 el daño es al usar el clavo. Bueno, bueno, tenemos invisibilidad cuando activemos el The Void. No está mal. Para entrar en alguna habitación de estas de pincho, ¿sabes? Soy un poco imbécil, ¿no? Y dije, buah, me ha dado daño. No me ha dado daño, coño. Es un objeto activo, el... La cosa esa. Uf. ¡Vámonos!
Steven, 1,50 de daño más. No voy a comerme a la cabeza de Bob, ¿eh? La que me interesa bastante poco la cabeza de Bob. Hey, paperclip. Abre cofres sin usar llaves. Me tengo que llevar esto. O sea, me sabe mal por el tonsil. O hacemos lo del sacrificio. Hacemos lo del sacrificio. Nos arriesgamos, gente. Espera. Creo que valdría la pena, ¿no? Vale, libro de anarquía. Por supuesto. Lo vamos a coger. Estos son de lovers. Y... me gustaría comérmelo, ¿eh? Vale, 1, 2, 3, 4, 5. Hemos recuperado la probabilidad de Los Ángeles. A ver, vamos a llevarnos este corazón. Tenemos ahí una batería, ¿eh? Estamos arriesgando una absoluta burrada. Probabilidad de llevarme al pacto o a darme un cofre. Vale. Pacto con Los Ángeles. Y ahora. Vale, esto creo que ha sido bastante worth, ¿eh? Esto, mis panitas, creo que ha sido bastante worth. Y así es como se utiliza el cuarto del sacrificio, niños. Podría matar aquí al ángel. Sí, lo voy a matar aquí. Joder, iba a salir Uriel, tío. Bueno, este es Uriel o Gabriel. No sé cuál es. Nunca he sabido cuál es cuál. Vale, Uriel o Gabriel. La mitad de llave que te da, perdón, te aumenta permanentemente la probabilidad de pacto con Los Ángeles, ¿vale? Entonces, a veces es conveniente llevarte las llaves simplemente para aumentarle el pacto con Los Ángeles si quieres pacto con Los Ángeles. Que bueno, no es pacto tampoco porque no te cobra nada. Porque alguien me preguntó en los comentarios, el vídeo de ayer creo, me dijo, ¿cuál es la diferencia entre pacto con Los Ángeles y pacto con los demonios? Tal. Y bueno, el pacto con los demonios, o pacto con Satanás, te cobra vida, ¿vale? Pero el pacto con los ángeles no te cobra nada. 33% de probabilidades de un objeto de cuarto de ángel o de corazón de alma. Lanza al destino. A ver, me la llevo. Hace dos veces tu daño y probabilidad de meter fiera a los enemigos. Me la podría comer, nada, me la voy a llevar. Vale, tenemos probabilidad de 7 troll bombs. Vale, ahora aparece Uriel. Que este es más fácil, es la versión más fácil. Y ahora con el siguiente pinchito. Vale. Ahora con el siguiente pinchito tenemos 50% de corazones o 50% de monedas. Vale, han salido las monedas. No está mal, ¿eh? No está mal. Hubiese preferido más. Podría aparecer a Gabriel ahora otra vez. Dale caña, loco. ¿Y me como la moneda? La moneda. ¡Ah, no! Si ya no suelta nada. Bueno, pues hasta luego, crack. Iba a decir, ya el tío no suelta nada. Porque ya tenemos las dos llaves. A menos que tuviera la pluma. Con la pluma, sí. A llevar esto. Me voy a llevar esto. Y me voy a llevar. Creo que me voy a llevar esto, ¿eh? Me voy a llevar esto, Momsky. Ya está. Pom, pem, pom, pem, pom, pem, pom, pem. Cuarto secreto. Bueno, nos queda una bomba. La voy a guardar mejor. Ugh, chat es una mierda. Lo siento a los que seáis fans de chat, pero chat es una mierda.
acceder a Little Chat, que es una mierda, ¿vale? Te suelta la mitad de un corazón cada tres, ¿sabes? Me lo como. Creo que me ha dado daño, ¿no? Me ha dado daño. Buena. Me ha dado dañito. Apolión mola, tío, porque pueden salir cosas muy graciosas con absorber los ítems. Ay, había un corazón ahí que no he cogido. Soy bastante tonto. Escucha, lo del sacrificio no ha contado para el tonsil. Ah, sí, míralo, coño, si lo tengo ahí. ¿Eso yo no he contado para el tonsil? ¿Esto qué era? Esto era el cuarto, ¿no? O la biblioteca, ¿qué era esto? Ah, el cuarto. Aquí, si duermes en la cama, recuperas toda la vida. Y también pones una bomba en la alfombra, ¿vale? Suele haber algo. Mira, un piso hacia abajo. Pero suele haber también una escalera hacia, pues eso, el mercado negro, ¿sabes? Dinerito. ¿Cuánto tenemos? 760 de daño. Con el clavo nos ponemos casi en 9. Vale, bombas para buscar luego la habitación. Un corazoncito más. Estamos en cuevas 2. Quedan 2 niveles todavía más. Ya está, mamá. Tun, 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 tun. Sé dónde está la habitación ultra secreta. Super secreta, como se llame. ¿Se viene Small Rock? Se viene. Ah, tío. No lo sé, gente. Vale. Es bastante XD, ¿eh? Aquí no puede estar porque no podía conectar del otro lado, ¿no? Podría estar aquí. Nice. Vámonos. Tío, hay gente que encuentra las habitaciones secretas simplemente por configuración de escenario, ¿sabes? Han jugado tantísimas miles de horas que se conocen prácticamente de un vistazo dónde está la habitación secreta. Es increíble. Yo a veces tengo que estar calculando, ¿sabes? En plan de no, aquí no, porque aquí conecta con esta, conecta con no sé cuánto, tal. Y esas personas ya llevan tantos años jugando que es una locura, tío. Uf, casi me pincho. Superpoderosos. ¡Oh, los clavos! 1,5 de daño. Esta lágrima me encanta. La lágrima de clavos y las lágrimas de guadaña son de mis favoritas, ¿eh? Vale, vamos a coger esto, a ver qué es. Purity. 1,5 de daño. Encima hacen un knockback chulísimo. Y dejan trocitos en el suelo, ¿eh? Mola un montón. Vale, fuera. Aléjate de mí. 1 más 1. Son 7, ¿quién me lo iba a decir? Vale, me llevo esto. Y te reventamos a ti. Te reventamos a ti, bebé. Vale, se me ha roto. Como veis, ya no tengo pacto con los ángeles. Porque solo fue en el nivel anterior. El pacto con los ángeles que te da el sacrificio te lo da durante ese piso, ya está. Luego ya vuelve a la normalidad y el juego considera que si tenías pacto con los demonios, ya no puedes tener ángel. Pero durante el piso del sacrificio lo ignora. ¿Small Rock? Nada, gente, Small Rock son los padres, ya os lo digo. Small Rock son los padres. Ese ítem nunca me va a salir. Y tiene que salirme, porque hay un logro, si no me equivoco, que es el de coger todos los objetos del juego. Al menos una vez.
Mira, la lanza al destino, como le revienta. Lipstick de mamá. ¿Tenemos algo de mamá? El pintalabios de mamá, no. Me lo podría comer. Me lo como. Altura de lágrima, rango. Me lo voy a llevar, tío. Otro objeto de Guppy, segundo objeto de Guppy. Además tenemos volar, lágrimas espectrales. Uff, madre mía. Se viene, espíritu de la noche. Y objeto de Guppy. Podemos volar y nuestras lágrimas son penetrantes y espectrales. ¡Puf! ¡Let's go! Y encima segundo objeto de Guppy. Se viene una run super poderosa, ¿eh? Y que me la estoy haciendo con toda la calma del universo. ¡Uf! ¡Qué guapo soy! ¡Madre mía! Puedo quedarme tras una piedra y disparar, porque como las lágrimas son espectrales. Lo que me falta es velocidad de movimiento, tengo muy poquita. 1,20 es poco. Espérate, vamos a ganar una vida, coño. ¿Por qué no lo hago en las habitaciones? Para aprovechar el daño. ¿Soy gilipollas o...? Sí soy. Sí soy, hermano, sí soy. ¡Ah, me quedo sin llaves! Soy tontísimo. ¿Veis cómo lo soy? ¿Veis cómo sí soy? Ahora, me he quedado sin llave y no puedo entrar ni a la tienda ni a la sala del tesoro. Es que no te digo, tío. Dinero. Claro, ¿cómo abro yo la puerta? Si no tengo llaves. Venga, juego, pórtate bien. Nice, speed up, me está haciendo falta, gracias. Vale, dinero. ¿Llaves? Madre, chaval, cuánto dinero, pero no me da las llaves de los cojones. ¡Llaves! Mira, esto provoca que los ángeles, ¿vale? Ahora te suelten llaves, perdón, objetos normales en lugar de piezas de llaves. Me lo voy a llevar. Me suda la polla el tonsil. Os lo digo, por si encontramos otra sala del sacrificio, posiblemente lo haga. Mira, doble llave, qué maravilla. Gracias. Esto es... Depths 1, vale. Hombre, no, tú no. Me como la bola de vendas. Vale, esto es volar y velocidad. Y esto es pentagrama, me va a llevar ambas cosas. No, ¿volar para qué? ¿Para velocidad nada más? ¿Es Leviatán? No, ni siquiera es Leviatán, vale, pentagrama. Leviatán. Me como la bola. Vale, me ha dado un poquito de todo, está bien. ¡Suelta! Vale. Tenemos una run muy bonita, Uff, Hive Mind. Me voy a llevar Hive Mind, ¿vale? Me lo voy a llevar como... ¿Cómo decirlo? Apuesta de futuro, ¿vale? No me sale la palabra. Por si me sale Guppy, las lágrimas van a ser un montón. Vale, el Punching Bag lo que hace es atraer el agro de los... Mira, voy a cogerlo. No lo habría cogido, pero el Punching Bag este es un Isaac top 8 que atrae el agro de los enemigos. ¡Uf, papito! ¡Uf, papito! Venga. Ah, es una pena, tenía que haber hecho esto antes. Y hubiésemos podido conseguir cuartos del ángel, de los ángeles. Pero bueno, he conseguido Leviatán, está bien. Hemos conseguido Leviatán, que no está nada mal. Breath of Life. No. A ver. Me ha explotado uno en la cara, tú. Espérate, que hay que tener cuidado, no quiero morir. No hay por aquí vida. Bueno, hay batería. Vale, batería. Entonces lo que vamos a hacer es... Nos vamos a comer esto. Y con la invi... Espérate. Ganamos un corazón más. Tenemos daño. Vaya hostia, ¿no? Este me suelta un objeto. Me suelta la Holy Water. Vale, ya no tengo vida para más.
Aunque si me pincho de nuevo, tengo la probabilidad de que me suelte corazones. ¿Me arriesgo? Sad. Vale, ya no puedo pincharme de nuevo o me muero. Ah, gente. Qué pena, ¿eh? Bueno, me podría haber soltado 7 corazones ahí. Mira el punching back. Cómo se lleva el agro. Vale, corazones. Pues habría que buscar la habitación secreta, ¿eh? Hemos palmado una de vida. Es una locura, ¿eh? Speed up. Está mal. La habitación secreta. No, ahí no puede estar. Hemos palmado una de vida solo por un holy water. Vale, dinerito. Dinerito al amigo. Dame algo de vida, anda. Que me quedo sin vida. Me siento muy vulnerable sin la vida, ¿eh? Llaves, perfecto. Abrimos el cofre de antes. Bombas, no está mal. Strange, bueno. Más llaves. Hijo, no te hagas de rogar, te he dado ya más de 20 monedas. Madre mía, pero chaval. Hola. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me da el ítem? ¿Colega? ¿Que le da ya más de 30 monedas? Ahora. Vale, un corazoncito. Algo es algo, macho. Le he dado ya como 30 monedas, tío. Le di 40 monedas, creo. Pa, 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 pa. Vale, range down me da un poco igual. Ah, cofre de pincho. Nada, le van a dar por culo. Una super troll bomb. Nos vamos. Pero no sé dónde puede estar la habitación secreta, ¿eh? Aquí no, desde luego. Ahí abajo tampoco. ¿Puede estar aquí? No. ¿Aquí arriba? ¿Puede estar aquí? No. Espérate, ¿aquí? No. La forma que lo digo, ¿no? No. Amnesia, me da igual. ¿Y esto qué es? The Lovers. The Lovers. Vale, espérate un momento. Y entonces, la del boss. La del boss debe estar aquí, ¿no? No, y aquí tampoco. Joder, tío. Lo siento, lo he hecho mal. Os he defraudado. No sé dónde están las habitaciones secretas, lo reconozco, no lo sé. Range down, found pills. Más pequeñito. Vale, mira, qué buena habitación. Me habría estado mejor si fuesen corazones, pero bueno. Bueno. No se puede tener todo en esta vida. No se puede tener todo tampoco. Quita. Bobo. Vale, voy a comerme esto. Ni tu vida. Para, pam. Escúchame, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia arriba o hacia abajo? No sabría escoger ahora hacia dónde vamos, hacia arriba o hacia abajo, ¿eh? Igual podríamos ir hacia abajo. Probabilidad de disparar. ¿Sería otro? Es otro objeto de mamá. Me lo va a llevar, fíjate. Yes, mother. Tenemos dos cuchillos. No, tenemos un cuchillo, perdón. Dos cuchillos, ¿sabes? Vale, tenemos 20-20, ¿no? ¡Ay, me los puedo comer todos! Pero tengo que tener cuidado.
Porque Biblia, si lo activo durante, creo que es Satán, me muero. Tengo que tener mucho cuidado. El libro de las revelaciones hacía que aparecieran más ángeles de... los apocalipsis, coño, los jinetes de apocalipsis. Pues tengo que tener mucho cuidado con la Biblia y dejarla en algún otro pedestal, porque si ahora absorbo todo esto... Es que me gustaría absorber solo esto. Bueno, vamos a esperar a ver si podemos dejar la Biblia en un pedestal y absorber la, el libro de las revelaciones. Y el otro, que es más invencible, creo. Que también depende de si voy, hacia dónde voy. Un cuchillo. A ver, puedo ir hacia arriba y así puedo absorber ambas cosas. Bueno, todo. Hacia arriba realmente es lo más complicado, ¿no? Bueno, no sé. Sí, yo creo que sí, los bosses de arriba son los más difíciles. Porque Satán es súper fácil. Y de LAM, bueno, no es para tanto de LAM. Para, pam. Corazones, a ti te matamos. ¿Puedes llevar dos pilos? Me la voy a llevar, total, ¿sabes? Tears down. Un momento, dame esto. Vale, esto. Creo que debería volver y absorber aquello, ¿eh? Sí, voy a hacerlo. Para, pam. Veinte, veinte no me ha tocado ni una vez. O sea, me he transformado en Bookworm un montón de veces, pero lo que es 20-20, el objeto en sí, no me ha tocado nunca, tío. Hola. Ahora tengo que tener cuidado. Si peleo contra Satán, si activo la Biblia, estoy muerto, ¿eh? O sea, te mata instantáneamente si activas la Biblia delante de Satán. ¿Más sacrificios, tío? No puede ser. Hostias. Hostia, en verdad me gustaría, ¿eh? Pero creo que es arriesgar demasiado la vida. ¿Batería? Nada, paso. Estamos arriesgando demasiado y al final la avaricia rompe el saco, tío. Al final la avaricia... Vale, vamos hacia arriba, ¿no? Sí. Vamos hacia arriba. Para. Uy, ¿qué pasa si absorbes las dos Polaroids? ¿Puedes ir a los dos lados? ¿O se considera como que no las tienes? Hostia, en verdad, creo que si las absorbes estás fuera, ¿eh? O sea, ya no puedes ir a, ni al cofre ni a, ni a dar run, creo. Si absorbes tanto el Polaroid como el negativo. Creo, ¿eh? Porque no es como si los tuvieras. ¿O sí? No sé. Si alguien lo sabe, que lo ponga en los comentarios. Buah, ganó dos corazones, tú. Ganó dos corazones. Por el clavo. Y por el libro de las revelaciones. Pff, toda la vida, tío. ¿Libro de las revelaciones era? Sí, ¿no? Escucha, pues si en el cofre hay un cuarto sacrificio, que lo dudo, podríamos ir a dar run también. Ah, pero perdería Mega Satán. Pierdo Mega Satán, creo. Si hago eso. Lock up. 5 de suerte. Lol. Buenas, Herier. Hostia, me da tan igual que me hagan daño.
Tengo una fuente de vida tan increíble. Aquí, en cofre gris que le den por culo. Había que arriesgarse aquí, por si salía el otro objeto de Guppy. Nos vamos a quedar un solo objeto de Guppy, en serio. Ojo, ¿y esto? Escúchame. Mira, un corazón de alma. Corazón sagrado, o de alma, no, no. De alma son los azules, sagrados son los blancos. ¡Coño! No me he dado cuenta que estamos aquí. ¡Hostia! La invisibilidad, lo que dura, ¿no? Mira, un corazón de alma. ¡Sagrado, coño! Y no es. Hostia, la lanza del destino hacía el doble de mi daño, ¿verdad? Amnesia. O sea que la lanza del destino hace 20 y pico de daño. OP, boy. Es bueno el punching back. Pff, ya no puedo ni coger más vida, ¿sabes? Pa, 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 pa. El pony este me lo como, tío. Ojito Krampus. No tuve que haberme comido eso. Tendría que haber esperado. A ver si me suelta. Bien, Lupus Cobalt. Bien, 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 bien. Y dije, pues si me suelta la cabeza de Krampus, ¿sabes? Tiramos el Brimstone, pero bueno. El Lupus Cobalt está mejor. El Lupus Cobalt mejora el daño cuanto más aleja la lágrima, lo cual está chachi. Píldora sin identificar, ¿qué es? Amigos hasta el final. Cómo mola volar en este juego. Está muy roto volar en este juego, ¿eh? Que te facilita tanto las cosas volar, pero tanto. Es increíble, ¿eh? Muchísimos ataques, muchísimos enemigos. Coger cosas del terreno que normalmente no podrías. Tope, tío. Esto es Friends Till the End. Tío, ¿nos han tocado alguna píldora buena aparte de Friends Till the End y Speed Up? Porque ni siquiera Tears Up, ni vida, ni nada, tío. Ni Hierofan, nada. Bueno, no, Hierofan es carta. Hola. Madre mía. No sé para qué me molesto en coger nada, estoy a tope. Vamos. Vaya por Dios. Aquí qué hay. Uf, bebé. Fate. Un corazón eterno y volar. No, no. Voy a absorber Fate. Porque volar ya vuelo. Y el corazón sagrado ese me da un poco igual. Uf, espérate, espérate, espérate. ¡Tío! ¡Hola! ¡No puedo! ¡Ahora! ¿No podía salir de ahí? Madre de Dios. Todo va por el punching bag. Vale, me llevo esto. ¡Quita!
quita! ¡Hostias! ¡Qué asco de habitación! Me ha dado daño, ¿eh? Joder. Qué asco de habitación, tío. Amigos, hasta el final otra vez. Bueno, las moscas hacen un montón de daño. Las moscas guanchotean, loco. Qué cantidad de cosas me dan. Yo todo quieto, ¿sabes? Toma la Biblia. Smelter. Smelter. Smelter es muy parecido. Ah, mira, Darkbone. Why not, ¿sabes? Total. Smelter es como el objeto que tenemos de Void, pero hace lo mismo con los trinkets. Te comes los trinkets. Y vas ganando las pasivas de los trinkets. Está bastante guay el Smelter. Se puede comprar en la tienda, por cierto. Te puede salir en la tienda. A ver. Píldora nueva, Puberty. Vale, estupendo. Creo que lo he dicho alguna vez, pero si te comes tres píldoras de Puberty, te transformas en adulto y ganas un corazón. Creo que lo he dicho antes. ¿Por qué me ha dado? Por la cara, ¿sabes? Me estoy arriesgando que flipas a melee, pero bueno, total. Con lo fuerte que voy. Realmente perder esta run, salvo que seas malísimo, horriblemente malo, en plan, no sé, que te mate el Larry Junior, por ejemplo. Esta run no podremos perderla, ¿no? Más libros. Telepatía para Dummies. Y el libro de los pecados. Pues me los voy a comer. Me los voy a comer. Ay, por Dios. Vale, espérate. Voy a comerme eso. Me da una batería. Let's go. 99 monedas, 93 bombas. Un corazón. Ah, vale, ya no puedo cogerlo. Estoy petado. Y aquí. ¿Me da otra vez lo mismo? Daño, tier delay. Perfecto. Qué bueno, ¿no? Bastante OP, ¿no? Mira. El camino bueno es la primera. Sí, señor. Sí, me falta daño, ¿no? Ah, quiero acercarme para pegarle con la lanza y estoy comiendo pene. Pero de una manera criminal. Ah, vale, entiendo el patrón de ese ataque. Joder, estoy comiendo daño como un tonto, tío. No puedes ponerte en el contrario de donde carga el ataque. Tienes que ponerte aquí. A veces me preguntaba, pero ¿por qué me da eso? Claro. Si te pones en diagonal te da. Porque el ataque empieza desde ahí. Locus of War. Vale. El de 10. Uff, tratamiento experimental igual no, ¿eh? Hostia, no me gusta nada. Qué basura. Creo que me lo comeré todo, ¿eh? Esto como es muy malo, ¿no? Vale, concentración, que me están reventando. Me están reventando de gratis, tío.
Vale, vamos a comérnoslo todo eso. Todo. He ganado tier delay, vida. He ganado de todo un poco, ¿sí? 5 tier delay. Pff, nos hemos comido 4 ítems, tío. Así de una zampa. Voy como cuando voy a casa de mi abuela, ¿sabes? Las lágrimas de perro estas, ¿no? El colmillo de perro. El colmillo de perro lo que hacía es que cuando estás cerca de un secreto, me parece, aullaba. Escuchabas un aullido. Así que con esta música tan alta igual no consigo nada. Igual no escucho nada, ¿sabes? La música altísima, loco. Buena. Uy, Rotten Baby. Uf, Rotten Baby con Hive Mind. Qué bonito de ver. Descuento de Steam. Bueno. Infamy. Vale. Ese ataque, tío. Buena. Te he reventado. Mongo Baby, me lo como. Tenemos 6 de suerte. Si tuviéramos algún modificador de lágrima. Bueno. Uf, los damajes, papá. Hacemos Mega Satán, ¿no, gente? Ya que estamos. O sea, que, ¿por qué no? ¿Sabes? Con lo fuerte que estamos. ¡Coño! ¡Asqueroso! No me saltes así, loco. 15% de probabilidades de doble ítem en tu próximo cuarto del tesoro. Pero como no hay cuarto del tesoro ya. Coño. ¿Ya? Bueno, espérate, vamos a matarle ya que estamos. ¿He escuchado al lobo? Ah, el cuarto secreto. Sí que lo he escuchado, sí. Blue Baby es más fácil que Isaac. No lo entiendo, ¿eh? Igual Isaac debería ser el... Bueno, no. Tiene sentido que Blue Baby sea el boss final porque Isaac muere en el cofre. ¡Ojo! Escucha. ¿Escucháis el aullido? Espérate, escuchadlo. ¿Lo escucháis? Vale. A ver qué me das tú, asqueroso. 20 años para que me dé algo, ¿sabes? Para darme algo. Como el otro. Hostia, darle dinero a estos bichos te reduce el score. ¿Estás viendo arriba cómo me reduce el score? Tío, no entiendo por qué tarda tanto en darme el objeto. El pie. Vale, lo que va a terminar las habitaciones y vamos a ir a Mega Satán. Quiero cargar este objeto una vez más. Spider Baby. Bueno, probabilidad de disparar una lágrima que ralentiza, ¿no? No es gran cosa, pero... Me da igual. Me ha sonado un... cuarto secreto. Cuarto secreto aquí. Ah, no, del otro lado. Aquí. Ahora entramos.
El CC ese es una mierda. La araña azul esa es una mierda como un piano, ¿eh? Ya os lo digo. Porque lo que hace es hacer daño por contacto a los enemigos que le tocan a él. Porque él ni siquiera va por enemigos, creo. Simplemente a los enemigos que le tocan a él, ¿sabes? Bastante mierder, tío. Esos son minimush. Vida, me quita rango, aumenta la lágrima. Size down. Sí, más pequeñito todavía. Soy chiquitito. Infestation. Probabilidad de aparecer arañas cuando matas a un enemigo. Bueno. El virus. Bueno. Brown Nugget. Esto lo desbloqueamos en el episodio anterior, creo. Hace aparecer una torreta de mosca que dispara a los enemigos. Cada disparo hace 12 de daño. Pues me lo voy a comer. Mírala. Ah, aparece a Papa Fly, ¿no? Esa es Papa Fly. Esa mosca es una mierda, chaval. Como una catedral, ¿eh? Vale, Mega Satán, espero que estés preparado. Porque te voy a meter una paliza, hermano. Vámonos. Mega Satán. Mola un montón la presentación de Mega Satán, ¿sabes? Con el pentagrama este y tal, el sacrificio. Mola muchísimo, tío. Buena, Herier. Ahora sí tengo daño, ¿no? No como la última vez que vinimos aquí. Ahí va. Ahora sí tengo daño, crack. ¿Para qué, bebé? ¿Cómo te he puesto, eh? Uf, las arañas, chaval. Coño, el rayo del... del cabrón ese. Cuidado, vale. El Gabriel negro. Los ángeles negros son iguales, ¿vale? Solo que tienen más vida. Ya está. Segunda fase y vas a morir, crack. Ah, bueno, aquí tenéis la Seed, ¿vale? Por si la queréis. Un poco tarde, pero bueno, lo siento. Que creo que no he enseñado Seed en ningún capítulo. Como cadereo, impresionante. Listo, bebés. Mega Satán muerto once again. Ah, podríamos haber tenido probabilidad de que saliera de Void. Lo que usas Famine. Mort Baby. Vale, pues ya está. Ahora tenemos que hacer otra run entonces, pero por abajo, hacia Mega Satán. Mira, hacer la voz Rush, Hash. Tenemos que hacer también Delirium. Pff, y esto con todos los personajes. Gente, ¿os hacéis una idea de cuántos capítulos quedan todavía? Uf, quedan unos cuantos, ya lo digo yo. Quedan unos cuantos, porque además hay que hacer desafíos. Son unos cuantos también, ¿eh? Y luego tenemos que hacer algún vídeo buscando a Forgotten, ¿vale? Que es súper complicado de sacar. Y tenemos que sacar The Lost. Tenemos que sacar a Keeper, por lo cual tengo que hacer muchos también, muchos Grid. En fin, gente, todavía queda Isaac. Puf, chaval, es que yo creo que por lo menos necesitamos como mínimo 200 capítulos para desbloquearlo todo. ¡Qué locura! Ah, por cierto, también tendré que hacer capítulos del Daily Run. O sea, también tenemos que hacer esto. En fin, que una locura. El próximo capítulo, ¿a quién hacemos? Intentamos sacar a Forgotten en el siguiente capítulo. Sé que eso va a ser muy asquerosito. Forgotten es horrible, tío. Forgotten hay que sacarlo, yo creo que con Azazel, que es el que puede hacerse el primer piso más rápido. No sé. Bueno, si no hacemos desafíos o lo que queráis. Chicos, espero que os haya gustado el episodio. Un like, un comentario, haceos miembros, suscríbete. Lo que te dé la gana, ¿vale? Gracias por el apoyo, nos vemos, chaito.